Bajan las acciones de Electronic Arts, PlayStation sigue rechazando el crossplay y cayeron las ventas de PES 2019, pero gracias a Geralt es viernes y esto es Rápido y Henry Caviloso. Hola, soy Geralt de Rivia, pero no me parezco a Geralt de Rivia. Y arrancamos con Bethesda, que durante la semana aclaró que los single player siguen siendo parte de su esencia. Por eso hacen Fallout 76, The Elder Scrolls Online, Quake Champions o The Elder Scrolls Legends. ¿Ah? Playground Games reveló las especificaciones de Forza Horizon 4 y aunque lo mínimo son 8 de RAM y una 650 Ti, la compu de tus papás lo va a correr así. El 14 de septiembre sale a la venta el kit de vehículos para Nintendo Labo, que incluye un volante, un stick, un coso submarino y muy pronto tu casa se verá así. Las acciones de Electronic Arts cayeron más de 9% tras anunciar el retraso de Battlefield 5 y los haters así. Hora de... no me digas, Sherlock. ¿Qué? Porque la ESRB adelantó que Black Ops 4 será juego para adultos por jugabilidad violenta, zombies, groserías y combate con armas. ¿Qué? Y CD Projekt Red informó durante la semana que la recepción de los fans hacia el gameplay de Cyberpunk 2077 fue mayormente positiva. ¿Qué? Acabó Gamescom y sus organizadores celebraron que el evento batiera su propio récord con 370,000 asistentes y ya nos estamos imaginando Gamescom 2025. Microsoft presentó la edición especial de Shadow of the Tomb Raider de Xbox, que subastarán para fines benéficos y ya sabemos quién va a presentar la mayor oferta. Durante PAX West 2018, BioWare confirmó que el 1 de febrero liberará el demo de Anthem para suscriptores de EA Access, Origin Access y aquellos con reservación. Pese a ser un extraordinario juego de fútbol, los números de venta de PES 2019 en Inglaterra cayeron 40% en lo que ya es una debacle comercial que, según reportes, abarca una década. ¡Vámonos a... escudos de virginidad! Porque el canal japonés Cantar Studio produjo una réplica física del detector de Death Stranding. Rockstar anunció su línea de mercancía de Red Dead Redemption 2, en la que figura un USB con forma de dinamita, una mantita con caballos como la que ya tiene a tu abuela, 72 modelos de camisetas y más. También durante PAX West, Team Meat anunció el juego de mesa de Super Meat Boy Rival Rush. Para celebrar el 30 aniversario de Mega Man, Capcom anunció unas figuras coleccionables de oro para que las pongas en tu colección o sobre tu trofeo de fútbol de la colonia. SNK anunció que las reservas para la consola de hamsters Neo Geo Mini arrancarán el 10 de septiembre. Como virgen, sin que me puedas tocar. Pese a que había otros 384 actores que encajaban con el personaje, Netflix anunció que Henry Cavill será Geralt de Rivia en su serie de The Witcher, así que no te extrañe que Macaulay Culkin interprete a Triss y Carmen Salinas a Jennifer. La próxima vez que vayas a comprar un pase de temporada, recuerda este momento, porque el Premium Pass de Battlefield 1 estará disponible de forma gratuita y permanente para quienes lo reclamen entre el 11 y el 18 de septiembre. El primer DLC para Marvel's Spider-Man nos recordó la feria de pelucas de Knoxville, y parece que Victoria Beckham interpretará a Ada Wong en el remake de Resident Evil 2. ¡Hay tiro, hay tiro! Porque la respuesta de PlayStation ante tanta presión por el juego cruzado fue más o menos esta. No voy a hablar de eso, corazoncito. Así que el vicepresidente de Xbox se les fue a la yugular y dijo que su competencia no está escuchando a los gamers. DICE reveló como parte de un trailer que el Battle Royale de Battlefield 5 se llamará Firestorm y será para 64 jugadores. Así que en otro video, Treyarch informó que Blackout soportará 80 jugadores. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente Overtime. EA Interactive y Warner presentaron un nuevo video donde Lara Croft, corrección, el agente 47 acecha la jungla de Sudamérica en Hitman 2. El 10 de octubre habrá actualización de Windows y aún así te tomará por sorpresa. Dos miembros de Valve anunciaron que la compañía lanzará más juegos en los próximos años. 2 + 0 = 2, Artifact 2 confirmado. La serie de The Witcher saldrá en 2019 y constará de 8 episodios. Y el demo de FIFA 19 saldrá el 13 de septiembre. Uff. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho y hasta el próximo. Rápido y jugoso.